¿Qué tal, supervivientes con gallumbos? Bienvenidos, un saludo de Irpe Lobo Cantor. Y aquí estoy con Ernie. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te imaginas que me pasara todo el capítulo repitiendo lo que dices? Sería la hostia. A ver, vamos a ver. Está la cosa jodida, muy jodida. La cosa muy jodida, como dice Ernie. Y no es por repetirte, es que es verdad. Vamos a ver cómo manejamos la situación. Estos tienen que descansar. Sí, pasa que ahora mismo no pueden porque está ocupado. Sí, hombre, pero tendré que moverlos, ¿no? Sí. Sí. Vamos a pillar a Alejandrovich. ¿Y quién es el que tiene menos fatiga? ¡Epa! ¡Quietor! Yuri, que es mejor, buscando... Buscando creo que era mejor. Sí. Cosechando. Pues ahora, vosotros a buscar madera. ¿Eh? ¿Qué falta nos hace? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a este que va a dormir. Jacobo, que te adobo, vete a dormir. Usted, señora. Cosecha 36... Pesca 26. ¿Y esto qué es? Ah, es lo mismo. Ah, pueden ir dos de pesca. Interesante. Sí. Interesantísimo, ¿eh? Pues sí. Porque aquí hay dos que... Ah, no. Bueno, ya veremos. A ver, tú tienes 39 y 23. Pues nada, a coger frutitas. Y la niña, que no va a tener un mojón de pesca, 16, ya me dirás tú. Y está hiper cansada. Pues a descansar. La doctora Winters, a descansar. A ver, ¿cómo andamos de fruta y de agua? A ver, ¿podemos convertir algo en agua ahora? Un poco más quizás, ¿no? Un poco más quizás, ¿no? Sí, 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 sí. Y quizás yo priorizaría. Quizás yo priorizaría. No me hagas eso, no me hagas eso, tío. Qué cabrón que eres. Anda que tú. Priorizaría la pesca a la recogida de fruta. Priorizaría, es lo que ibas a decir. Sí. Pues no lo parecía. Es que me pasa eso que le. Que suele pasar cuando oyes tu voz repitiendo lo que dices, ¿no? Que te lías, ¿no? Y me has liado, mamón. Pero tío, pero si no descansan. Cuatro pescados, nada más. Este es el típico que bromea con su mujer, ¿no? Que saca la trucha del río y se la pone a un palmo de la cara de la mujer. Dice, ¡mira, mira, mira! ¡Dale un beso! Bueno, vamos a ver. Uy, 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 que se cae mal, que se cae mal. Uy, que la hostia, que la hostia vivo. Yo dejaría todo tal cual. Sí. O hay que cocinar. Hay que cocinar. ¿Seguro? Sí, hay que cocinar. Porque luego no podremos cocinar y tendremos solo pescado crudo. Uno. Acuérdate de la intensidad del fuego. Dos. Sí, sí. Tres. ¡Uy! Y cuatro. ¡Hala! Bien. A ver, señora. ¿Pesca o fruta? Pesca. Venga, a darlo todo, Bob, que te vas a quedar hecho polvo. Sí. Pero estos, joder, si es que descansad de una vez, mamonazos. Porque no han descansado, tío. No lo sé. Pero no entiendo. Fatal. Míralo. Bien. 7 de pescado fresco. Ojalá los hubieses pescado los 7 antes. Bésalo. Anda, que te has matado, tú. Vamos, te has pasado toda la tarde para traer una pieza de fruta. Aquí
quizás tendríamos que haber puesto a uno de estos dos buscando fruta. Quizás. A ver, ¿quién la lía hoy? ¿Cómo no? Oh, ¡cállate ya! ¡Déjame en paz y besa la puta trucha! ¡Solo es una broma, mujer! ¡Qué poco sentido del humor! ¿Así es como me hablas ahora, Robert? ¡Estoy muy decepcionada! No solo me da asco tu trucha, que lo sepas. Ya llevan horas con que se pudieran morir en silencio. No deberías decir eso, Julia, no deberías. ¡Hombre! ¡Donna Winters hablando! Pero no, eres de acuerdo con ella, tía. O sea, es que hace mucho ruido y, o sea, con demasiada frecuencia, ¿sabes? Sí. O sea, es que no puedo ni concentrarme en las uñas, tío. Es que es tan de homeless. Es perra. ¿Qué? ¿Su majestad la reina pija de hielo está de acuerdo conmigo por una vez? Gracias, mi señora, por rebajaros a tratar con nosotros, humildes campesinos. No hablaba contigo, Warri. Déjame en paz. Todos piensan cambiar mundo, pero nadie piensa cambiar sí mismo. Este es un filósofo, este hombre. Eso sí, yo me voy a cambiar gallumbos. Cámbiatelos, que ya empieza a cantar. Vete al infierno. Extranjero. La cosa está tensa. 2 semanas. Llevamos aquí 2 semanas. Todo el mundo está al límite. Espero que no terminen matándose unos a otros. ¿A qué salta ahora el viejo? No, vale, menos mal. Bueno, está el ambiente caldeadito. Sí, sí. Contaminación sobrevolando por ahí, no sé por qué. Chan, chan. Atención, un poco de enfermedad. Atención, que Bob está ultra deprimido. Oh, Bob. Bueno, tenemos uno de estos. Uh-huh. ¿Para quién? Para Yuri. Venga. ¿No? Vamos, Yuri. 2 de estos. Bien. Vamos a ver. A la nena. Bien. A la nena, qué buen comer tiene. Y Alejandro o Jacobo, están empatados. Así que el juez desempata. Venga, Alejandro. Jacobo está... Toma. Que no está haciendo nada. Ha estado bien, ¿eh? Sí, sí. Y uno Power. Uno Power. Bob o Julka. Yo se lo daría a Bob, que es el que nos está consiguiendo más pescado. ¿Y qué hacemos con los pescados crudos? ¿Intentamos darles de comer pescado crudo a los otros o qué? Pero... Aumenta la enfermedad de 0 a 2. O sea, pillan un poquito de anisakis. Vamos a usar la de... conejillo de indias. Toma el pescado, besa el pescado, ¿no? Besa el pescado de una vez. Mira, a esta no le ha puesto enfermedad, de esta 1. Porque el otro te ha inmunizado a la enfermedad haciéndote besar el pescado. Tú creías que venía a hacerte una broma, pero te estaba haciendo un bien. Claro. Pero... Si es que pobre Bob. Hola, 3. Hola, 4. Bueno. Por Dios. ¿Y estos 3 pescados mañana qué serán estos? No lo sé si serán eso o a lo mejor solo uno de ellos será eso y aún podremos cocinar 2. O los gastamos. Yo los guardaría por si acaso mañana podemos hacer algo de comida guay con ellos. Vale. Pues seguimos, ¿no? Sí, creo que solo se estropeará alguno, que nos estropearán todos. Uy, el agua. Oh, mira, a veces nos han estropeado 2, pero se nos ha quedado 1 que lo podemos cocinar. El agua. El agua. Vamos a hacer agüita. El agua. Uy. Lo voy a dar el todo por vale. El todo, tío. Así nos olvidamos unos días. Vale. Del agua. El fuego, a ver qué tal el fuego. Sí, ahora sí. Madera tenemos. Tenemos, estamos guay de madera. Asamos pescado. Eso lo era 1, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Este hay que subirlo de nivel. Y además, ojito, que está con la depresión a tope. Ya ves. 5 puntitos. 5 puntitos, ¿en qué sí, se los creo ponemos? Que nos comentó Autumn que depende de la inteligencia, los puntos vale. Que se le otorgan. Vale, vale. A ver, 5 puntitos que es casi lo mismo que nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le potenciamos más la pesca? En plan... Que nos pesque más.
¿Tú crees que va a variar mucho de 86 a 91? Algo. Poco a poco, ¿sabes? Yo se lo habría puesto a conversación, tío. Porque está ahí tan deprimido. Ya. Yeah. Que de hecho lo vamos a poner ahora aquí. En vez de a dormir. Sí, sí. Que hable con alguien, ¿no, tío? Sí. A Alejandro mismo. Mismo, ¿no? Casualmente, ¿no? Casualmente, Alejandro. Sí, sí. Ya, ya te conozco yo a ti. A ver, tú, niña guay, busca 17, cosecha 21. Y pesca lo tenía más bajo, ¿no? ¿Todavía? Sí, 16. Pues a ver si encuentras alguna fruta. Hostia, esta también está bastante depre, ¿eh? Sí. Este que se va durmiendo. A ver si se recupera algún día el mamonazo. Lo cual no me mola mucho. 26. 15. Tiene mejor pesca la niña que ella. A ver, vente aquí. ¿Y tú de pesca cómo vas? 26. No está mal. No está mal. Que también está bastante deprimido, ¿eh? Ya. No tenemos nada para quitar la depresión, ningún objeto, o los gastamos ya todos. Pues no. No tenemos nada para la depresión. Vaya, por Dios. Enfermedad 1, enfermedad 15. Ojito, uf. ¿Le damos uno de estos? Ojito, o... 16. Uf. 14. Por números, Alice. Vale. Por afinidad, Bob. Sí. Es así, es así. Entonces, aunque este también, ojito, ¿eh? 14. Mm. Tenemos dos. ¿Qué hacemos? La verdad es que Alice, a pesar de ser como es buena explorando. ¿Por qué no se lo toma? Ay. ¿Bob? Bob. Es nuestro pescador oficial. Ah, vale, ahora son lesiones lo que tiene. Ah, qué susto, qué susto. Bueno, Bob, estás hecho un pincel. Te estamos cuidando, Bob. Te has hecho un pincel. Bueno, y al otro, como no le hemos dado enfermedad, así que le vamos a dar esto, venga, tío. Venga, ¿no? Venga, que se cure las lesiones. Bueno, a ver si este mamón se descansa ya de una maldita vez. Bien, ahí. Bravo. Bien. Bien. Mira. Oh, bien. Libro abierto. Los nuevos rasgos se descubren más rápido. Ay, hombre. Se han caído mal, pero al menos ha quitado la depresión. Pero bueno, este tío, o sea, de verdad. Sí, sí. Dos de pescado, qué triste. Bien. Dos de fruta. Bueno, a ver. Constitución. Venga. Ahí está. Bravo. La pequeña gran héroe. A ver, ¿cómo manejamos el temita? Este tío me está tomando las narices. Ya ves, ¿eh? Mucho, mucho. Yo lo pondría en la fogata, ¿sabes? Que descansen bien los que trabajan. Estos y están muy depres, todos. ¿Hacemos una sesión de fogata a todos? No, Bob tiene que dar el callo. Sí, eso es verdad. Y este, que se joda. Exacto, ¿eh? A currar, mamonazo. De madera, ¿cómo andamos? Ahora te lo digo, espera. Usted tiene que descansar. Sí. Estás que aguanten, oye. Madera creo que bien, ¿eh? 18. Vale. Entonces, no sé yo si en vez de ir a buscar madera... ¿Qué? A ver, iba a decir, en vez de ir a buscar madera, hacer otra cosa. En vez de ir a buscar madera, hacer otra cosa.
como buscar fruta o explorar. Vamos a buscar fruta. Y ya exploraremos, tío. Bien. ¡Ah, amigo! ¡Ay, Dios mío! Va a ser esto, ¿eh? Vale. ¿No? Venga. Ok. Pues a lo mejor. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bien, bien, bien. A ver si ahora funciona, ¿no? Venga. Iba a ser eso, ¿eh? A lo mejor es eso. Uy, Yuri no... Un poco más si se estresa, en vez de... Cuidadosa. La habilidad medicina progresa más rápido. Muy bien. Bien, bien. A mí lo que me fastidia es que no sean capaces de cocinar por la noche. Y a mí lo que me fastidia es que no sean capaces, como te pasa a ti en Londar, de disfrutar de la pesca. Cada vez que pesca se deprimen, tío. Ya ves. ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mira qué guarri es! Bonita, cada vez que abres la boca sube el precio del pan. No puedo ayudarte, Jacobo, que te adobo. No puedo estar en todas partes, pero si tienes una herida, ve a sangrar a otra parte. ¡Hola! Pero bueno, es una doctora muy pija, ¿eh? O sea, sí, sí. ¡Que me manchas el botiquín! Pero mira que eres desconsiderado. No empieces, mueve tu gordo culo perezoso si tienes hambre. Gordaco. Mira la cara de Bob. Y no. Alejandro, deja de tocarme el culo por décima vez. No tengo antidepresivos para ti. Pero si es el que menos deprimido está ahora. Si te quieres hacer una manola, te vas detrás del matorral. Y tú, deja de imitarme. No soy tu mamá. Y no soy tu hija, así que deja de darme consejos, gracias. Y no tengo la regla. Y por último, pero no menos importante, Julia, puta, de una vez por todas, Alejandro no me importa lo más mínimo, te lo puedes tirar si quieres, a mí me da igual. Joder, ¿cómo está la doctora Winter? Vale, esto... descansa un poco, Bethany, te lo mereces. Si quieres me acuesto a tu lado. Oh, Dios, qué bien. Se ha quedado a gusto, ¿eh? ¿Al único el que no le ha metido caña es a Yuri o sí que le ha metido caña? No le ha dicho nada en concreto, pero Yuri se ha mosqueado también. Hombre, claro, se ha metido con su hija y con su mujer. Bueno, ojito que la doctora Winter se muere de hambre. Sí. Y tenemos una mierda pincha en un palo. Así de claro. Así de claro. Bueno, no, tenemos 11 mierdas pinchadas en un palo. Sí, sí. No una. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es el que tiene menos hambre? Creo que Bob. Pues Bob. Es el que mejor comió el día anterior. Luego le seguiría Alejandro. Sí. Que se va a quedar... Sin quedar temblando. Sin mojar. Un día más. Y luego están empatados Yuri y su hija, pero Yuri, como es un buen padre... Me lo como yo y la comida buena para mi hija. Exacto, pues un buen padre. Entonces, comida buena. Hay que darle a la neurótica Winter. Sí. Que se nos muere. Que se nos muere. Y la que más es Alice. Sí. Y ahora esta está pensando. ¿Entonces mi padre es buen padre o es un mamón? Porque me ha dejado el pescado crudo. Ah, es una buena pregunta. Julka. A Julka no le sienta bien el pescado crudo, ¿eh? No, no. Jacobo tampoco. Tampoco. A ver, la niña... Sí, es inteligente, sabe cómo masticar. Sí. Y les podríamos dar algo de frutita, quizás, ¿no? A ver si conseguimos complementar un poco. Una pieza cada uno. Sí. Mira, Bob, que a gusto se la come. Ya ves. Comed fruta, se come hasta el hueso. Luego lo caga entero. Pero bueno, Ernie, ese tipo de detalles no hace falta, ¿no?, que los digas.
Están en una isla desierta, o sea, este tipo de cosas están a la orden del día. Sí, yo no te digo que no, y luego de ahí brotará un árbol, si yo no te digo nada. Pero que sí, y está a la orden del día que tú vas explorando la selva y de repente te encuentras a la doctora Winters cagando detrás de unos matorrales. Se ha de hablar del tema, se ha de hablar del tema. No se ha de hablar del tema, sí. Tú sí. Tienes ganas de hablar del tema. Claro que sí. Porque es un tema importante. No, señor. O sea, ¿dónde hacen sus necesidades? ¿Por qué no nos avisan en ningún momento de que tienen que hacer sus necesidades? En The Long Dark pasa lo mismo. Te echarían de cualquier reacción de cualquier periódico. Vamos a ver. Que por cierto, el otro día le propuse. Bueno, hice un comentario a Autumn, ¿no? En Cuadrio. Uh-huh. Y le dije: hostia, si yo fuera jefe editorial, yo te querría en mi equipo, ¿no? Como colaborador. Sí, sí. Y entonces él, parafraseando a Groucho Marx, me dijo que nunca estaría en un sitio donde le aceptaran. Donde aceptaran a gente como él. Sí, sí. Pero no te menosprecies, Autumn, si eres un crack, tío. O sea, tus comentarios. Joder, es el mejor comentarista del canal, tío. Sí, hay sí, que sí. Decirlo así, claro. Está claro. Es indiscutible. Es el puto amo. Bueno, vamos a dejar aquí esta trepidante partida. De momento siguen vivos. Día 16. No sabemos cuánto durarán. La cosita cada vez está más chunga. Mi estrategia de descansar madera, pescado, fruta no parece funcionar del todo. Algo quizás sí, pero es que no nos habíamos dado cuenta que no estaban descansando bien. Porque estaba jodidillo. Exacto. Yo creo que eso cambiará a partir de ahora. Es posible, es posible. O a lo mejor es que el viejo nos está tocando las narices. ¿Jacobo? Sí. ¿Se está columpiando? Se está columpiando. Vamos a tener que eliminarte de la ecuación, no, Jacobo. Columpiando, no sé, pero meciéndose, sí. Sí, sí. Bueno, ahí me parece que están meciendo todos, ¿eh? No, Alejandro no. Es el único que no. Está ahí. Inamovible. A ver si se ha muerto, tío. A ver si va a ser el malo. ¿Quién es el malo? A ver si resulta que el accidente lo provocó él. Fíjate cómo los observa a todos. Sí, sí. Quieto. Medio sonriendo. Parece que tenga como una media sonrisa en la cara. Sí, pues yo no se la veo. La media sonrisa un poco se la veo a esta. Que tampoco. Que tampoco. Pero bueno. En todo caso, este no. No. Este yo creo que además está estreñido. Sí. Bueno, ahora eres pues, tú el que habla de he dicho estreñido, tío. No he dicho caga el hueso entero. O sea, he dicho que a lo mejor estreñido. Está estreñido por eso. Quizás habría que hablar de por qué está estreñido. Porque le está obstruyendo un hueso, ¿no? Ahí está. Un hueso de níspero. Bueno, pues gente muy amables por vuestra atención. Y un saludo prácticamente a todos. Que sí, darle al siguiente. Sí, cago la hostia. Sí, hay que darle al siguiente. El puto de put de YouTube. Uy, el fuego. El fuego. El fuego se nos apaga, Ernie. El fuego se nos apaga, Ernie. Hasta luego, people. Conversación 14. Ya, día 29.